breves instantes para poder presentar al panel que nos acompañará en esta tarde importante, 3 de noviembre. Ya estamos, gracias a Dios, ya estamos, no estoy haciendo política por la afirmación de Dios, que conste, en el marco de esta elección de los Estados Unidos, donde el tema de los conservadores y de las creencias también juegan un rol dentro de la decisión del pueblo norteamericano durante este 3 de noviembre. Y como decía don Sebastián, se trata de una elección muy importante, no solo hacia adentro de los Estados Unidos, sino hacia el mundo, hacia todo el planeta, que tiene que ver sus vínculos, sus distintas situaciones que vive con los Estados Unidos. Y por eso hemos decidido hacer una alianza informativa entre Onda UNED y La Reacción durante esta tarde, y además tener un selecto grupo de personas que nos van a acompañar, y ojalá a través de ellas poderles dar la dimensión de lo que significa esta elección, repetimos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pasamos a presentar a las personas que estarán con nosotros, no sin antes decirles, y por eso quizá Sebastián y seguidores de La Reacción, es que hay mucha gente que espera como este momento para la noche, cuando va a calentar, y ya hay personas que nos han sugerido que hay que administrar bien estas elecciones, y es cierto, se trata de un 3 de noviembre largo, que algunos dicen que se podía ir hasta el 4, y algunos hasta más allá, para poder conocer quién será, o si hay cambio, o si continúa el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Pasamos de manera tal a agradecer la presencia con nosotros de diversas personas que están tanto aquí como en los Estados Unidos. Nos va a acompañar inclusive más adelante don Mario Fournier, nos va a acompañar más adelante en esta transmisión, pero ya se encuentran conectados tanto aquí como en Estados Unidos, un grupo de personas que pasamos a detallar. Por supuesto, alguna acotación me la hacen si omitiera alguna información importante. Se encuentra con nosotros, primeramente, y permítame agradecerle la presencia a Natalia Jiménez. Ella se encuentra en California. Ella es una aguda seguidora de la información, de todo lo que ocurre en estas elecciones. Ella se encuentra en California y le agradecemos su presencia. Buenas tardes, Natalia. Con gusto, Danilo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Magnífico. Con ella hemos compartido algunas impresiones a lo largo de este proceso y bueno, ya este proceso llegó hoy. Ya llegó la hora cero para conocer cuál es la decisión del pueblo de los Estados Unidos. Nos mantenemos en Estados Unidos. Ahí se encuentra con nosotros Andrea Álvarez. A esta hora también ella es historiadora de la Universidad de Costa Rica. Tiene un estudio, un posgrado en administración pública en este instante, y también comprende muy bien el modelo político electoral que tienen los Estados Unidos, y por esa vía esperamos sus aportes para comprender este tipo de elección, que no son pocos las personas que cuestionan también cuál es su lógica y si se debiera más bien inclusive permanecer este modelo que utiliza los Estados Unidos. Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar con ustedes hoy y compartir este sistema del cual todos estamos aprendiendo. Absolutamente. Y en esto valga decir, no solo por el caso de Andrea, va a ser un día largo y más bien estamos interrumpiendo las labores que cada compañero está desarrollando a lo largo de esta tarde, así que comprendemos si alguno debe retirarse, debe en algún momento ausentarse esta transmisión, pero sabemos que poco a poco se nos irán vinculando nuevamente para hacernos sus aportes. Gracias, Andrea. Aquí en el país está con nosotros don Jerry Espinosa. Don Jerry, ¿ya se encuentra con nosotros? Aún no, Danilo, ya ahorita se conecta. La que sí está con nosotros es Alexandra Ostroff, que se encuentra desde Estados Unidos también, y que nos va a estar hablando de su experiencia como costarricense, de haber vivido allá de estar viviendo allá en Estados Unidos desde hace bastantes años también. Así que ya próximamente estaremos pasando con ella también. Para que salude de una vez adelante, Alexandra, sí, claro. Sí, gracias. Esta fue mi primera oportunidad votando y entonces les voy a hablar un poco sobre eso. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y obviamente complementamos con la parte académica, porque hay que comprender qué se está jugando el planeta, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y por eso agradecemos la presencia de Leonardo Picado. Él es historiador
y también tiene un máster en estudios latinoamericanos y, por supuesto, educador, que es importante comprender en este proceso lo que se está jugando Estados Unidos y el mundo. Muy buenas tardes, Leonardo. Don Leonardo ya nos va a prender el micrófono. Adelante. No, sigue con el... Ahora sí. Ahora sí, bueno, reiterar el agradecimiento primero que todo por la invitación, por la cordial invitación de para estar acá contigo, Danilo. Darle el agradecimiento también a Sebastián, a UNDENED, en particular a la universidad, por abrir esos espacios tan importantes, de fundamental importancia para entender, comprender y analizar una coyuntura histórica, como lo decía Sebastián, que nos atañe también a nosotros como país, particularmente como país latinoamericano y centroamericano. No sin antes quisiera también saludar a Alexandra, Andrea, a Natalia y desde luego también a Héctor y a Sebastián. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, sin duda va a ser una tarde en que vamos a comprender muchísimo lo que se juega Estados Unidos y el mundo, porque, por supuesto, además de Leonardo, contamos con la grata presencia de don Héctor Rojas. Él es politólogo y todo el ámbito de la geopolítica también la domina a plenitud. Le agradecemos, don Héctor, estar con nosotros en esta transmisión. Repetimos, en una alianza entre Onda UNED y La Reacción. Más bien, quiero agradecerles a usted la oportunidad que tengo hoy día de compartir en este espacio de diálogo sobre un tema tan importante como lo es las elecciones en los Estados Unidos. Un saludo a todos. Gracias, Héctor, por estar también en esta tarde. Entonces ya tenemos un panel pues muy completo allá y aquí de lo que se está jugando el planeta. Solo para ubicarnos de pronto como información, tanto a Natalia, Alexandra como Andrea, los estados en los cuales están ustedes frente a Costa Rica, ¿cuál es la diferencia horaria para ubicarnos de lo que está pasando así aquí a cómo marcha el proceso allá? Empiezo. Aquí estamos 2 horas, la hora cambió a partir del domingo, este domingo pasado, estamos 2 horas adelantadas con respecto a Costa Rica. ¿Quieres es decir que... aquí son las 2:15 de la tarde. 2:15 de la tarde, de un día que pareciera que va a ser larguísimo. Eso han dicho todos los pronósticos. Alexandra y Andrea, ¿es exactamente igual? Yo estoy en Massachusetts y aquí son las 5:15. Son las 5:15. Sería una hora, entonces, la diferencia. Ok, ¿y Alexandra? Para mí también es una hora y yo estoy en Maryland. A 15 minutos de Washington, D.C. Bueno, absolutamente tenemos un panorama bien amplio, bien, bien interesante. No, y es que eso es muy, muy importante porque estamos hablando de una nación de un amplio territorio, ¿verdad? Y entonces es importante comprender los cierres de horario y todo esto. Pues, don Sebastián, si gusta, lo dejo usted pues arrancar con el planteamiento inicial, los compañeros con tertulios de esta bella tarde electoral. Ya sabemos que lo de bella puede ser según el resultado para quien gane y para quien pierda, ¿verdad? Según lo que la jornada, cómo concluya. Pero lo dejo usted para que arranque esta presentación ya en el fondo de este espacio que vamos a desarrollar. Primeramente, repetimos, de aquí hasta las 6 de la tarde y posteriormente retornaremos a las 11 de la noche, cuando esperaremos, ¿verdad?, poder tener algunos resultados de una noche, de un día que aparentemente es larga. Pero además, Sebastián, aparte de las personas que nos acompañan, vamos a tener otros servicios informativos añadidos a esta transmisión. Sí, sí, también en esta transmisión, bueno, hemos hecho 2 alianzas adicionales a las que regularmente tienen Onda UNED y La Reacción. Primero, tenemos un enlace con la Voice of America, que es la agencia oficial de noticias de Estados Unidos, y también tenemos un enlace con las emisoras culturales del ICER en todo el territorio nacional, que están retransmitiendo esta señal de internet a través de la FM en todo el país, tanto ahora como en nuestro pase a las 11 de la noche, en el que estaremos haciendo un análisis ya de los votos y todo el asunto. Incluso hace un momento se veía un poco en la transmisión un conteo donde tenemos ya un mapa con los votos y todo el asunto, y conforme se vayan contando los votos, ese mapa se va a ir llenando de color, ya sea azul en favor de los demócratas o rojo en favor de los republicanos. Recordemos que la clave es
un sistema electoral que se rige mediante votos electorales que cada estado aporta al país y no necesariamente, digamos, a voto directo como sucede acá en Costa Rica. Tal vez creo que lo más conveniente es comenzar explicándole esa realidad a la población costarricense, cómo funciona ese sistema que vemos tan, tan lejano tal vez de Estados Unidos, cómo funciona y cómo queda electa la persona que queda electa como presidente de Estados Unidos, cómo queda electa. En ese tema, bueno, la experta que tenemos con nosotros es doña Andrea Álvarez, así que tal vez para que nos hagas una explicación inicial de cómo funciona ese sistema estadounidense. Claro, con mucho gusto. Bueno, hoy en la noche vamos a estar escuchando mucho como el número mágico de 270 electores, digamos, que el candidato que termine ganando tiene que tener un mínimo de 270 votos electorales. Entonces, para uno como costarricense, esto es un poco difícil de entender, uno que en las elecciones de febrero está más pendiente de los porcentajes y del 40% y estas cosas. En el caso de Estados, lo que pasa es que es como un voto en dos niveles, o un voto indirecto. Entonces, digamos, si yo votara, o en el caso de Alexandra, que ella sí votó, que está en Maryland, ella va al centro de votación, o lo hace por correo, y entonces ese voto se va a contabilizar con el resto de votos de Maryland. Entonces, al final, digamos, no sé cuántos votos específicos tiene Maryland, pero digamos que tenga 10 votos, o Massachusetts tiene 11, eso sí lo sé. Son 10 votos electorales los que tiene Maryland. Si le haces clic a una de las ventanas que se llama OndaUNED, puedes ver un mapa electoral que estoy mostrando. Okay. Y si quieres hacer referencia a alguna elección anterior, ahí las tenemos hasta la primera de Bill Clinton, por aquello, si quieres hacer alguna referencia ahí. Ok, súper, muchas gracias. Entonces, sí, Maryland 10 votos. Entonces, en el estado van a contar cómo quedaron los candidatos. Entonces, no importa si, por ejemplo, Biden ganara ahí por un voto con respecto a Trump, si él gana, todos los 10 votos de Maryland se le van a contar a Biden. Y esto es así en 48 de los 50 estados. O sea, el que gana cada estado prácticamente se lleva todos los votos electorales. Entonces, con los votos de cada estado es como se va sumando para llegar a esa cifra mágica de 270 mínimos. Y en total de votos electorales son 538, que de ahí también uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene ese número 538? De ahí lo sacan tomando en cuenta cuántos congresistas tiene cada estado. Entonces, en Estados Unidos el Congreso está dividido en dos cámaras. La Cámara de Representantes, donde el número de representantes varía por estado, y cada estado tiene derecho a dos senadores. Entonces, volviendo al caso de Maryland, que son 10, esos 10 votos vienen de los dos senadores de Maryland, más 8 votos que vienen de los 8 representantes que tiene a la Cámara de Representantes. Entonces, por eso hay que varios estados tienen diferentes números de votos electorales, y entonces uno va a escuchar mucho que habla de qué está pasando en Florida o qué está pasando en Texas o California, que son estados que aportan muchos de estos votos electorales. Entonces, bueno, sí, esa sería como la primera explicación. Una pregunta, Andrea, para entrar a vivir con Alexandra, con Natalia, ya la vivencia en los Estados Unidos. ¿Sería justo decir, por todo en lo que representa el voto por correo y el voto anticipado, sería justo decir, a ver cómo planteo la pregunta, que ya la mayor parte de Estados Unidos votó, en el sentido de que ya hoy es el día oficial calendario, pero que por el voto, ya realmente el ejercicio de votar y el envío, ya mayor cantidad de estadounidenses ya lo habrán hecho antes que hoy, ¿o no? Sí, yo estaría de acuerdo con esa afirmación que haces. Algo interesante en Estados Unidos, que es diferente de nuestro sistema, es que se permite votar anticipado. Yo hago la broma de que en Costa Rica, cuando nos dicen votar tempranito, yo me imagino votando a las 6 de la mañana del día de las elecciones, ¿verdad? En cambio, en Estados Unidos, votar temprano es días antes de las elecciones, donde ya es posible hacerlo. Entonces, buena parte de las personas lo han hecho de forma anticipada, y además se permite el voto por correo.
Y algo muy interesante, que es una de las razones por las cuales puede ser que el día de hoy no tengamos los resultados finales, es que en diferentes estados tienen diferentes regulaciones de cómo contabilizan los votos por correo. Entonces, hay estados donde el voto por correo tiene que haber llegado hoy para que sea válido, pero hay otros estados donde con que haya sido enviado por correo antes del día de hoy, aunque llegue después, todavía es válido para ser contabilizado. Magnífico, entonces por eso no es de sorprender realmente que mañana sea cuando o posterior realmente conozcamos el resultado definitivo. Contamos, creo, y me permite Natalia y Alexandra, ambas costarricenses, pero que están en los Estados Unidos, que con ustedes tenemos visiones totalmente diferentes, porque me parece que Alexandra es la primera vez que vota allá, y yo no sé si Natalia ya es en varias ocasiones que ha votado en Estados Unidos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Son bien, varias las ocasiones. ¿Verdad? Pero entonces, digo yo, porque vamos a tener dos visiones totalmente interesantísimas los dos. No sé, Alexandra, ¿cómo lo vive un joven, una joven costarricense, este proceso que pareciera es tan atípico dentro de la propia historia de Estados Unidos? Que es muy extraño frente a cómo es la propia historia de Estados Unidos. ¿Alexandra? Bueno, gracias por lo de joven, primero. Como muy joven, ¿no? Para mí, yo tengo 13 años viviendo en los Estados Unidos, pero esa fue mi primera vez votando. Y algo que me llamó mucho la atención es que el patriotismo que se siente aquí es casi nulo. Yo recuerdo votando en Costa Rica y toda la gente emocionada y feliz, y si usted va con X o con Y, está bien, se habla, pero aquí siento como que hay personas que le da miedo decir que van con Donald Trump de nuevo o que van con Biden. Eso no se da luego a la hora de votar. Uno llega, entra, vota y sale. Y eso es todo. No hay nadie apoyando a nadie. Tal vez un poco de posters, pero nada más es como ir y hacerlo y regresar a la casa sin ninguna emoción ni nada. En el caso de California, ¿igual o cómo se vive allí? Natalia, sí. Perdón, es que no te escuché. Sí, perdón, si quieres repito la pregunta. En el caso de tu forma de votar, ¿cómo se vivió? ¿Coincides con Alexandra, que es como insípido? Por lo que le entendí, es un poco como muy distinto a como es aquí. Este país realmente es un caso de estudio, como dice, como lo diría Andrea. Acá en California, este es un estado azul, este es un estado demócrata. Entonces, el patriotismo se lleva adentro, digámoslo así, Alejandra, ¿no? Es decir, es poquito extraño, aunque obviamente se da, que tus amistades sean republicanas, ¿verdad? O que vos misma seas republicana con respecto a las amistades demócratas. Entonces es una cuestión de participación, pero más por convicción, digamos, local y estatal. Y eso por muchos años. En mi caso, el voto lo emití por, no lo diría por correo, es un voto anticipado. Me llega a la casa la papeleta. Yo la he estudiado desde antes, porque el asunto acá es no solamente votar por el presidente y vicepresidente, sino por otras iniciativas populares que en cada condado se dan a conocer, también por senadores, por congresistas. Entonces es más amplio, es una papeleta que hay que pensarla y hay que estudiarla a nivel local y a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, el voto, es decir, si uno realmente se toma su tiempo, el voto no es tan rápido. Se analiza, se vota por correo, se llenan las casillas, y en mi caso, siempre lo he enviado en varias, no es la primera vez que voto, lo he enviado por correo. O sea, te envían un sobre, lo envías, lo depositas en un buzón de correo. En mi caso, yo quise ir al lugar donde estaban los buzones oficiales, aquí en la ciudad donde vivo, y ahí deposité mi voto.
y ahí estoy más segura de que mi voto va a llegar y ya se contó. Aquí en California ya los votos enviados por correo o depositados en los buzones oficiales o mediante un voto mediante personalmente ir al centro de votación, que se abre mucho antes de este día, entonces ya esos votos ya están contabilizados. Ese detalle, Natalia, de irlo a dejar porque te da más seguridad, ¿verdad? En otro momento no sería importante, pero hoy, ¿por qué tienes esa necesidad de hacerlo así? Mira, yo siempre le he enviado el voto por correo, es decir, iba a la oficina postal o lo ponía en un buzón aquí en la cuadra, digámoslo así, y el voto se iba. Pero realmente con los cambios que han habido a nivel de la oficina de correos de la Unión Americana en el voto por correo, no te digo que no es que desconfío absolutamente, pero me sentí más patriota y más confiada por las comunicaciones, por las noticias que hay, de llevar mi voto personalmente a los buzones directamente. Eso es una cuestión muy, muy de sensibilidad, realmente no es una cuestión que se esté diciendo, bueno, tu voto por correo no va a llegar, uh-huh. Pero a como en el momento en que las noticias empiezan a bombardearte en el tema postal, pues me sentí más confiada de llevar mi voto personalmente y depositarlo en un buzón oficial, porque también se dio en algunos condados aquí en California que había buzones no oficiales, en donde la gente estaba llevando sus votos y fue todo un lío que realmente se dijo y el Partido Republicano en esos condados lo asumió, que ellos habían instalado sus buzones y los tuvieron que quitar. Pues gracias por esa explicación, porque coincidirán ustedes, no hay que ser muy, muy listo para entender que aparte del componente emocional, el componente psicológico en esta ocasión, todo lo que se siente, lo que se vive, lo que se palpa, los temores de lo que viene, lo que se juega, es mucho, y entonces cómo cada persona actúa es importante también para entenderlo a tanta distancia. Agradecemos, ¿no, Sebastián? Que ya por dicha está con nosotros Jerry Espinosa, a quien aprovechamos para darle la cordial bienvenida. Jerry, buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Fabuloso que te nos incorpores a esta transmisión, a esta cobertura importante que estamos sosteniendo por, de momento, hora y media hasta las 6, porque repetimos, muchísimas personas ya nos han dicho que esta es una elección que hay que llevarla como a fuego lento. Porque sí, Danilo, tal vez quería aprovechar la experiencia que estábamos contando de la papeleta y de lo que se vota, para contar un poco que Alexandra nos cuente también su experiencia de votar en su estado, porque ella nos hablaba de otro elemento muy importante que no hemos mencionado y son las juntas de educación. O sea, dentro de esa papeleta, incluso por lo menos en el estado de ella, se vota por las juntas de educación. Contanos un poco, Alexandra, cuál es esa experiencia y qué implica ese voto sobre las juntas de educación en, al final, la formación que reciben tus hijos en el colegio, ahí en la escuela donde se encuentran. Adelante, Alexandra. Tienes que encender el micrófono. Sí, ya. Sí, la papeleta, uno se la imagina en Costa Rica, es solo ir y votar por el presidente y listo. Pero aquí, como dijo doña Natalia, uno tiene que estudiar antes de ir a votar. Yo me sentí como preparándome para un examen, investigando. Mi esposo es abogado, entonces me ayudó a entender algunas preguntas que desde que llevé economía en la universidad no recordaba tanto así. Uno no se lo imagina para votar acá, pero generalmente aparece la opción para votar por presidente. Luego, por los jueces. Uno tiene que elegir los jueces. Luego viene lo de la Junta de Educación, que uno tiene que elegir si siguen estando los que están o hay nuevos. Y eso depende del 50% del presupuesto del condado que va a educación. Como por ejemplo, hay mucha gente que no estaba a favor aquí por lo que estaba pasando con la Junta de Educación, porque, por ejemplo, uno dice, uy, ya tengo mi trabajo soñado,
me compré mi casa, me compré mi carro, estoy en un punto de la vida que me siento satisfecho, voy a comprarme una casa en este barrio específico para que mis hijos vayan a esta escuela específica, y de repente el condado decide que va a reestructurar todas las escuelas y ya no me corresponde ir ahí. Entonces, como hacen una mezcla de los estudiantes, por decirlo así, de esas familias de mayores recursos, hacen como una mezcla con los de menores recursos para que haya mayor presupuesto. Entonces, si usted está esperando ir a esa escuela, hizo todo para ir y de repente ya no va a poder ir porque hicieron una reestructuración. Y eso le pasó a varios de familias amigas nuestras que compraron casa en ese barrio específico solo para ir a esa escuela y de repente ya no pueden ir. Entonces, la Junta de Educación de este año va a tener un super cambio porque nadie la va a apoyar. Luego, en el condado que vivimos, es un condado muy liberal. Yo tengo un hijo de 11 años, está en séptimo grado porque se saltó algunos grados, pero ya se está dando todo lo que es ideología de género. Son muy liberales, digamos. Pero yo siento que hay mucha información que él todavía no está preparado para recibir porque tiene 11 años. Pero uno como padre puede contactar la escuela y decir, no, mi hijo no va a llevar este curso. Y entonces todo bien. Pero eso depende del tipo de la persona que esté a cargo, porque cada condado tiene su propia junta. Y vamos a ver, de cierta forma, esos jueces y esas juntas de educación que vos votás, ¿tienen una inclinación también partidista o si hay una independencia, digamos, entre la política y estos puestos que en Costa Rica uno imagina totalmente desligados de la política partidista? No son partidistas en lo que se refiere a la Junta de Educación. Ok, pero sí tienen claramente una ideología definida que es parte de la votación, digamos, la gente vota por esa ideología. Dependiendo de dónde vivas, como te digo, aquí yo vivo en un condado extremadamente liberal, que desde pequeñitos tienen acceso a información de todo lo que quieran en las escuelas y así. Muy, muy liberal. Excelente, sí, efectivamente lo revisábamos en el mapa electoral de los Estados Unidos, pues es un estado que desde siempre ha votado demócrata, entonces pues en Estados Unidos asocian al Partido Demócrata con la ideología liberal, que podría ser diferente a las asociaciones que haríamos aquí en Costa Rica. Tal vez, bueno, ya aquí estábamos en un tema más interno, tal vez queremos también llevarlo a lo que pasa con el mundo. Si bien históricamente la política que decidan los candidatos acerca del mundo no inclina a elecciones, claramente quien quede electo presidente en Estados Unidos influye en la política del mundo. O sea, eso, digamos, ya lo hemos visto. Entonces, tal vez queríamos iniciar con don Héctor Rojas, que nos converse un poco ¿cuáles son esos temas que están en juego en este momento a nivel de política internacional y que podrían cambiar drásticamente si hay un cambio en la presidencia de los Estados Unidos y que son diferentes a cómo llevaba la política de Estados Unidos hasta que llegó Donald Trump a la presidencia? Bueno, muy buena pregunta. Yo considero que independientemente de quién gane, primero que todo, Estados Unidos está jugando un rol importante en la escena internacional y quizás los grandes temas que estén en discusión en este momento en la escena internacional es, bueno, un poco, primero ver la situación bilateral que maneja Estados Unidos con China, eso en un primer momento, ¿verdad? Que para nadie es un secreto que la relación bilateral Estados Unidos-China es la más importante que hay ahora en el planeta. Claramente, gane Biden o gane Trump, Estados Unidos tiene que defender sus intereses nacionales indistintamente frente a China
en todo lo que es esta carrera por la tecnología 5G, que eso es todo un tema de discusión amplio. Y con respecto a Europa, que es el gran socio estratégico de los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, creo que sería un poco, ahí sí habrían matices de diferencia de liderazgo entre Biden y Trump, porque Trump ciertamente ha desarrollado algunas actitudes con respecto a sus aliados de la OTAN, que se podría decir han debilitado un poco esa alianza atlántica de Estados Unidos y Europa. Con respecto a América Latina, no actualizamos que hayan grandes cambios. Y con respecto a Costa Rica, yo sí considero que aquí es donde Costa Rica tiene que saber jugar muy bien sus cartas, ¿verdad? Yo hablo de Costa Rica porque, bueno, estoy aquí y es mi país. Y sea como sea, Costa Rica es un país sin ejército y ha durado 70 años sin ejército. Y ha sido aliado de Estados Unidos y actualmente es también aliado de China. Entonces, viendo un poco cómo se desarrolle esa relación bilateral China-Estados Unidos, yo diría que Costa Rica siempre tiene que estar muy pendiente de lo que pasa en el mundo y los costarricenses muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. Así, a grandes rasgos, esas serían como las grandes visiones que uno puede tener de la relación de Estados Unidos con el mundo. ¿Cómo ves este tema de las relaciones internacionales? ¿Cómo puede cambiar el mundo con esta elección? Adelante, Leonardo, un poco profundizando en estos temas. Reiterar el saludo, Sebastián, para mí un gusto de verdad poder estar acá. Yo difiero de los planteamientos que se han mencionado con anterioridad. Primero, Sebastián, yo diría que la política internacional se inclina a votos dentro del electorado de los Estados Unidos. Hay un ejemplo bastante plausible en el electorado cubano en Florida. Es muy importante la relación que tenga el candidato presidencial con la comunidad cubana y con la isla de Cuba, con las propuestas que puede haber de cambio o no, para inclinar el voto de los cubanos en Florida a cierto o a otro candidato. Y en eso es muy importante el manejo diferenciado que tiene Biden y que tiene Trump en torno a lo que se proyecta para el manejo de Cuba particularmente. Recordemos que con el gobierno de Obama, el manejo de las relaciones estadounidenses-cubanas tuvo una nueva etapa, una etapa de revitalización que no lo había tenido en muchísimo tiempo. Sin embargo, esto fue acotado por el gobierno de Trump y se han cortado muchísimos de los puentes que se tendió en el anterior gobierno demócrata. De igual manera, yo sí esperaría cambios diferenciados para América Latina con respecto a uno u otro candidato, especialmente en tres escenarios: Cuba, como lo mencionaba anteriormente, pero desde luego Venezuela también. El acercamiento que tendría una administración demócrata al acercamiento que tendría una administración republicana con respecto a Venezuela, el abordaje sería distinto. Lo podríamos analizar de una manera distinta. Pero también Brasil. Brasil y el gobierno de Bolsonaro tienen una característica muy importante, que es un acercamiento bastante decidido a la política que ha tenido Trump en los últimos 4 años. Sin embargo, con Biden ya ha propuesto incluso para Brasil un programa de 20 mil millones de dólares para detener la deforestación en la Amazonía o enfrentar las consecuencias que esta deforestación tiene. Y esto ha ido en contra de los planteamientos de Jair Bolsonaro en torno a que Brasil es el dueño y señor absoluto de la Amazonía y que no va a recibir por medio de donaciones, por medio de paquetes de ayuda, ninguna recomendación en torno a cómo manejar la cuestión amazónica por parte de ellos. Entonces Biden deslizó consecuencias económicas para Brasil si no apoyaban este plan de 20 mil millones de dólares, repito, en torno a controlar la deforestación en la Amazonía. También podríamos rescatar el papel en Bolivia de MAS. Recordemos que actualmente en las elecciones recién pasadas en Bolivia vuelve a subir la izquierda con el partido MAS al poder, y esto también podríamos dirimir algunas relaciones un poco complicadas si continuara Trump en el poder, derivado del acercamiento de MAS a la izquierda más tradicionalista y recalcitrante latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Y ahí podríamos relacionar otra vez y rescatar aquel eje que vivimos antes de Maduro
con Hugo Chávez y Venezuela, Cuba y Bolivia, ¿no? Con gobiernos de izquierda. También es importante ver en Argentina lo que implicaría la llegada de un peronista al partido y la relación diferenciada que tienen o que han tenido los gobiernos peronistas con los partidos demócratas o con los presidentes demócratas y con los presidentes republicanos. Y sí quisiera acotar esta brevísima introducción con lo que implicaría para Costa Rica un cambio en el panorama gubernamental de los Estados Unidos. Ciertamente, y como lo dice don Héctor, la relación que ha tenido Costa Rica con Estados Unidos ha sido a todas luces de aliados estratégicos, de aliados en torno a diversos temas políticos muy importantes, pero también hay una serie de propuestas de Costa Rica, y hay una serie de votaciones que Costa Rica ha tenido en torno a la particularidad de Cuba, por ejemplo, en las Naciones Unidas, que vienen en contra de lo que ha hecho y lo que ha promulgado Trump y el aislacionismo que ha querido seguir imponiendo a Cuba. Entonces, podríamos vislumbrar algunos cambios. Generalmente dependería también del trabajo que haría acá la embajada de los Estados Unidos y a quién dejarían como embajador o embajadora. Actualmente siempre se ha dejado a disposición de la presidencia de los Estados Unidos la embajada, quién va a ser la embajadora o el embajador de los Estados Unidos, pero no ha habido tanto debate en torno a la politización de este puesto. Habría que esperar a quién nombran y con base en ello ver las relaciones que podríamos tener con los Estados Unidos dependiendo de la, dependiendo de quién sea el nuevo presidente o si continúa Trump dentro del el poder en los Estados Unidos por los próximos años. Gracias, Leonardo, y gracias, Héctor, por esta visión geopolítica de lo que implicaría para el planeta, tanto al interno como al externo, lo que surja de esta jornada electoral de 3 de noviembre, si es que acaba hoy, repetimos y lo recalcamos, porque podría extenderse más allá del propio 3 de noviembre. Creo que se encuentra ya con nosotros, Sebastián, don Mario Fournier. Sí, ya se encuentra con nosotros don Mario Fournier, así que lo saludamos al aire desde la Florida. Don Mario, ¿cómo ha visto usted la elección el día de hoy desde el sur de los Estados Unidos? Sabemos que viene saliendo de su trabajo y está ahí en su vehículo. Entonces, cuéntenos un poco cuáles son las preocupaciones o cómo ve usted el proceso electoral allá en el sur de los Estados Unidos el día de hoy. Tiene que prender su micrófono, don Mario. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí le escucho perfectamente. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos por allá. Creo que no sé si están en otros países también, pero entendido en Costa Rica y por aquí. Saludos de Miami. Y contestando tu pregunta, realmente por el momento ha estado todo muy tranquilo. Digamos tipo muy, muy patriótica la gente por este lado votando bastante. Yo fui en la mañana a votar, estaba muy tranquilo, no hubo ni cola para votar y me vine para el trabajo. Así es que por el momento en el sur de la Florida todo va caminando con tranquilidad. La policía está preparada por cualquier disturbio. No ha habido ningún problema. En las redes sociales sí ha habido mucho hoy de la policía, precisamente, mucha desinformación internacional de países que no quieren a Estados Unidos. Así que por ese lado están atentos y estaban diciendo de que no entren en pánico porque esas redes estaban diciendo de que había problemas acá y toda la cosa, y eso no es cierto. No subestiman la situación y están atentos a si se desarrolla algún problema por acá. Pero por el momento todo normal, todo tranquilo. Muchos votaron antes también, pero también hoy. Bueno, votamos y nos venimos al trabajo, al mediodía otros votaron, otros salieron ahora a votar, así que un día de trabajo normal.
Don Mario, quiero aprovechar que se encuentran tres personas costarricenses habitando en tres estados totalmente diferentes para que ustedes nos comenten, digamos, en su caso, usted lleva muchísimos años de vivir en los Estados Unidos. ¿Cómo ha visto esta última administración? ¿Qué ha visto positivo y negativo de la administración de Donald Trump en comparación con todas las otras que usted ha vivido como habitante de la Florida? Me parece ya 20 o 30 años de vivir allá, ¿verdad? Más de 30 años. Así es. Más de 30 años. Entonces cuénteme qué le parece, o sea, en un balance, ¿qué es positivo y qué es negativo de la administración de Donald Trump? Bueno, una cosa positiva que puedo decir de Donald Trump es de que es muy patriótico. Es muy patriótico y realmente quiere trabajar por el país. No necesita dinero, le sobra, ni está cobrando por su sueldo. En ese sentido, ahora el otro aspecto, pues, es el aspecto controversial que tiene su personalidad, de que genera, por un lado, en muchos, depende de las personas, eso es lo interesante, genera mucho fervor, mucho entusiasmo, y por otro lado también genera a otros mucho rechazo. Es que es una figura controversial, una personalidad de ese tipo, bueno, creado en Bronx y el lugar ese y la industria de la construcción, pues por ahí las cosas son un poco duras. Y ya, bueno, esa es la personalidad. He visto, sí, que, ha querido trabajar por desarrollar muchas cosas y por poner a raya, porque eso sí tiene, pues, como decía, una personalidad de fuerte, y poner a raya a otros países que no están cumpliendo, o que había que situaciones como el intercambio comercial. Se me enredó el inglés. El intercambio comercial con otros países, pues, se ha renegociado y satisfactoriamente con México, con Canadá. Y por otro lado, ha puesto en jaque también incluso a los que no estaban pagando el NATO, o también ha parado la influencia China, ha parado en seco. O sea, en ese sentido, yo creo que ha servido como un muro de contención, y también para lo que es, que también lo diferencia, es en su acentuado patriotismo, y él ha, pues, también servido como muro de contención para lo que es el globalismo en el mundo. Entonces, en ese sentido, eso se diferencia también con el otro candidato, con Biden. Biden es más hacia lo globalista, progresista. Trump es más hacia lo conservador y patriótico. Entonces, esas son diferencias grandes. Y en esta elección, pues, maneras de ver el mundo, o ya sea con mundo, que cada país cuide sus fronteras, que cada país se desarrolle por sí mismo, versus el globalismo, donde, pues, se trata de un nuevo orden, en donde pudiera desembocar en una o dos fuerzas en el mundo solamente, incluso tendiendo a convergencia de una sola fuerza en el mundo como una autoridad suprema de todos los países. Entonces, hay cierta tendencia en ese sentido también. Hay que, es muy... Pueda que suceda, pueda que no, pero
hay ciertos indicativos que lo digamos lo van haciendo la ruta para hacia ese objetivo. Bueno, muchísimas gracias, don Mario, y vemos esas preocupaciones de su parte sobre el tema del patriotismo, sobre el tema de el globalismo, sobre esas preocupaciones que depende de cómo quede la elección de hoy, podrían entrar en juego en los Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación, Alexandra Ostroff, más bien ahí cerquita de Washington D.C., y siendo esta la primera vez que usted vota, a pesar de que tiene ya varios años de vivir los Estados Unidos, ¿cómo ha visto usted esta gestión de Donald Trump desde Maryland? Adelante. Gracias, Seba. Bueno, lo que yo he visto y así lo que se dice es que estas elecciones lo que estaba en juego era votar por políticas o votar por personalidad, porque como bien sabemos, personalidad no es un punto a favor de Donald Trump. Él dice lo que piensa sin filtros y no le importa a quién se lo diga o cómo lo diga. Esa es su personalidad, entonces yo siento que ese es como el mayor punto en contra que él tiene. Y el uso de Twitter, esos dos. Luego, pero no hay que ser tan mal y no reconocerle las cosas buenas que ha hecho, ¿verdad? Porque antes de la pandemia se dice que la economía había aumentado muchísimo de una forma que no lo hacía como desde los años 50, creo. El trabajo para las personas de raza negra aumentó también. Luego había hecho una ley para que la insulina costara más barata, así todas las personas pudieran tener acceso y no solo las grandes compañías farmacéuticas se enriquecieran, también hizo la salida del acuerdo nuclear con Irán, firmó una ley para apoyar a lo que es en contra del tráfico de personas, como para dar más apoyo a eso. ¿Qué más? Había una, lo del Obamacare, que él quitó como una penalidad de que si aquel seguro médico es muy caro. Entonces, si uno no lo pagaba, tenía que pagar una multa después. O sea, yo pago mucho seguro y nunca lo uso. Pero si este año no lo hubiera pagado, gracias a Trump, no hubiera tenido que pagar esa multa. Él quitó esa multa que puede beneficiar a familias de escasos recursos. Y no sé qué más decir. Gracias. Más bien. Adelante, Danilo. Sí, no, interesantísimo porque tanto Mario como Alexandra describen parte de la personalidad, que es evidente que juega un rol en estas elecciones. Ahora, de pronto uno, si me permite, Jerry, escuchar su perspectiva, don Jerry Espinosa, agradeciéndole de nuevo estar con nosotros. Don Jerry, ¿qué tanto habría que decir? Que, y eso lo dicen algunas personas, dices que según el medio en que leas, así te darás una idea de cómo es el presidente o no. Y en Estados Unidos, donde, bueno, pueden haber muchas cosas, pero hay bastante prensa, hay muchos medios de comunicación, muchas radios y demás, ¿hasta dónde es cierto que de alguna forma esa construcción de cómo percibimos inclusive desde afuera lo que ocurre adentro o cómo es el presidente actual, hasta dónde es justo realmente decir que sí es cierto a partir de la construcción que hagamos de según la prensa que leamos o la que nos llegue aquí, porque aquí nos llegan ciertos medios y hay otros medios locales que construyen o tienen otra relación inclusive con el presidente Trump y la imagen que afuera nos hagamos de cómo es el presidente que tienen los norteamericanos. Sí, bueno, hay que decir algo en primer lugar, que en Estados Unidos, a diferencia de Costa Rica, usualmente los medios toman partido. Aunque en Costa Rica sabemos que ciertos diarios tienen ciertas posiciones políticas, usualmente no lo manifiestan explícitamente. Sin embargo, en Estados Unidos es usual que
los grandes periódicos como el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, siempre unos días antes de las elecciones, ellos manifiesten abiertamente cuál es su posición. Incluso en esta elección ha ocurrido algo interesantísimo, que incluso una publicación tan prestigiosa como la Scientific American, que usualmente no manifiesta una posición política, en este caso le ha dado el apoyo a Biden y él sacó un editorial muy interesante manifestando por qué. Porque ciertamente en esta elección se ha visto que la enorme mayoría de los medios en Estados Unidos han tomado partido a favor de Joe Biden, lo cual ciertamente no es extraño, puesto que Trump ha sido uno de los presidentes que más ha atacado a la prensa. O sea, uno de los aspectos, me parece a mí, más nefastos, digamos, de este presidente, es que él ha tenido una posición abiertamente de casi de enemigo de la prensa. Él en ese sentido, su personalidad, que es, yo diría, no es una personalidad dura, es una personalidad autoritaria. Él ha, digamos, abiertamente llamado a censurar a los medios. No lo hace porque no lo puede hacer, pero si pudiera lo haría, ciertamente. Y en ese sentido, yo tampoco bueno, diría... De alguna forma lo intentó, me parece que corresponsal de la Casa Blanca, no, el periodista asignado allí, por unos días lo intentó. Sí, sí, bueno. Un orden judicial que lo reinstalaron. A ese nivel sí, pero no, él no puede cerrar un periódico o cerrar un medio, ¿verdad? Aunque muchos quisieran, ¿verdad? Y ciertamente yo tampoco diría que Donald Trump es patriota, para nada. Es un demagogo, que es diferente, que utiliza el patriotismo como un medio para ganar apoyo. Eso es diferente. Pero así como también no solamente utiliza el patriotismo, sino que utiliza la religión, utiliza incluso algo que es muy peligroso en Estados Unidos, que es el tema de la raza. Donald Trump ha hecho algo que en la política estadounidense ha sido un tema tabú durante muchos años, que es casi que instigar un conflicto entre las razas, ¿verdad? Instigar un conflicto, algo que ciertamente el Partido Republicano, que es un partido conservador, sabemos, nunca ha hecho. Ciertamente, por ejemplo, los gobiernos de George W. Bush o el padre Bush o Reagan eran gobiernos muy conservadores, pero que al mismo tiempo eran gobiernos que manejaban siempre un discurso muy inclusivo con el tema de la raza. Por ejemplo, qué sé yo, una de las figuras más importantes del gobierno de George W. Bush era una afroamericana, era Condoleezza Rice, ¿verdad? Igual lo mismo podemos decir en el caso de otras administraciones republicanas. El tema de la raza ha estado casi que presente a lo largo de los 4 años de la administración de Trump, ¿verdad? Y es un tema en Estados Unidos muy peligroso. En ese sentido, digamos que lo que ha hecho Trump ha sido casi que liberar una serie de genios que estaban ahí encerrados, ¿verdad? En la botella, una especie de demonios que ciertamente estaban ahí, pero que estaban, no es que habían dejado de existir, no es que el racismo había dejado de existir en Estados Unidos, no es que el conflicto o las guerras culturales habían dejado de existir, pero ciertamente Trump las intensificó, las incrementó, porque eso le beneficia, o sea, él se alimenta del conflicto, su popularidad se alimenta de eso, ¿verdad? Y eso es también al mismo tiempo lo peligroso, ¿verdad? Porque precisamente él necesita exacerbar esas contradicciones, esos conflictos, ¿verdad? Porque sabe que, digámoslo así, en ese generando conflicto, controversia, él se hace popular, ¿verdad? Por lo menos dentro de ciertos grupos.
Bueno, estamos llegando a la primera hora de transmisión de esta alianza informativa de Onda UNED con la reacción, además las radioemisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y también con la BOA, que tendremos servicio informativo a lo largo de este miércoles 3 de noviembre. Completamos una hora y yo quisiera aprovechar para... Ya que todos tenemos... Danilo, tal vez antes decirles que, bueno, nos tienen por antena Radio Cultural de Buenos Aires y Radio Cultural de Tilarán, y por Facebook nos comparten Talamán, Capital, La Cruz y Radio Cultural Malecu. Así que el agradecimiento para las radios del ISER por tenernos al aire. De regreso con vos, Danilo. Gracias, sí, no, definitivamente a través de las radioemisoras, pues toda una sintonía y una cobertura nacional, ¿no? Que es muy importante hoy para comprender... eso que usted está diciendo, Sebastián, de la espiral del silencio, ¿verdad? Que no solo sea San José el que está en este momento enlazado, sino más bien afortunadamente a través del ISER con estas estaciones fuera del Valle Central, que agradecemos. Yo quería mencionar, porque creo que todos coincidimos absolutamente en que la personalidad del presidente Trump es clave en para bien o para mal, es una persona polarizante y demás. Ahora, Sebastián, yo quisiera recuperar una frase que usted dijo que puede ser clave para la noche, una expresión para recogerles el parecer, y cuando se nos está incorporando también don Michael o Ostrov, también que en breve le vamos a pedir su opinión. Don Sebastián, ¿qué fue lo que dijo hace cerca de una hora el presidente Trump, que creo que nunca lo había dicho, por lo menos en campaña? Sí, llamó la atención más o menos en declaraciones que dio en general, yo las vi en CNN, pero las dio en general. Él empezó a hablar de la campaña y le estaba agradeciendo a su equipo de campaña, y llama la atención que llega un momento en que está hablando que dice, en general, lo más fácil es ganar, pero algo que para mí es muy difícil sería perder. Yo nunca había visto a Donald Trump siquiera explorar la posibilidad de perder. O sea, su discurso siempre era totalmente ganador, y varios medios lo han estado señalando, lo vi en la BBC, y ha habido varios analistas internacionales que han estado haciendo énfasis en esta declaración específica del presidente Trump y de por qué justo la hace el día de hoy. Entonces, pues es una de las curiosidades del día de hoy. Ahora, ¿significa eso que él da por perdido algo? No, porque sigue hablando constantemente de los grandes rallies que han hecho y de lo bien que les ha ido. Entonces, ya, pero llama la atención que él, por primera vez en lo que yo he visto de sus declaraciones, explorara esa posibilidad. Bueno, el titerazo ahí sería, es más difícil perder, ¿no? Es más difícil perder. Natalia, ¿cómo lo viste? Esta declaración en el contexto que estamos conversando de cómo es el presidente, y cuando ya avanza la tarde, avanza el día 3 de noviembre. Sí, cómo no. Gracias, Danilo. Y para darle un poco de seguimiento a la pregunta que hizo Sebastián, cuando estábamos en la campaña de Donald Trump, yo estaba en Costa Rica en ese momento, en los inicios de la campaña, y escuchaba su eslogan, you know, make America great again, o sea, hagamos de los Estados Unidos grande de nuevo. Y yo me preguntaba qué significaba eso, porque eso tiene un amplio significado. Yo siempre me lo pregunté. Ya regreso acá, y bueno, empiezan las políticas públicas, y empieza la política exterior. Uno tiene que estudiar ambas, y eso es, en Costa Rica mi carrera de estudio fue Relaciones Internacionales, y acá es Administración Pública, al terminar el año entrante, Dios mediante. Entonces uno estudia ambas cosas. El presidente realmente llega y sí exacerba ese patriotismo, pero uno esperaba que fuera un patriotismo inclusivo. Somos parte de las minorías en este país. No un nacionalismo excluyente, que es lo que uno siente acá realmente. Entonces eso ha sido difícil de digerir. Ha sido una política muy a dividir, es como nosotros lo decimos, divide y vencerás. Entonces, ¿vencerás en qué? O sea, yo siempre me he preguntado muchísimas cosas que vienen, porque sigo insistiendo, esto es un caso de estudio, no es un país fácil. He escuchado políticos decir, bueno, es un país donde las minorías tienen que escuchar, es un país de minorías, es un país de una política exterior presidida por Donald Trump,
muy a rajatabla, muy directa, muy al frío. En ese sentido, sabe uno qué esperar, sabe uno más que, sabe qué esperar un poco más de lo que viene. Pero a nivel de política interna, es donde uno, ya viviendo acá, se hace las preguntas. Antes de la pandemia, bueno, ¿cómo estaban los trabajos? ¿Cuánto tiene que ganar un individuo aquí en California o en otro estado para realmente pagar todo lo que tiene que pagar a final de mes? ¿Cuánto es ese salario por hora? ¿Le alcanza? ¿Cuántos puestos tiene que tener para que le alcance para él y su familia? ¿Dos o tres trabajos? Eso es vida, ¿no? Luego viene la pandemia, la parte médica, la parte de salud, la parte de las enfermeras quejándose de que se sentían como individuos prácticamente desechables, ¿no? Porque realmente, es decir, había que actuar y no tenían el equipo de protección personal porque no se producía en este país. Entonces uno, yo me iba de nuevo atrás, ok, acercando a los Estados Unidos y las industrias que pensaba el presidente traerse a los Estados Unidos a pagar impuestos acá, no se pudieron traer. En muchas industrias se quedaron donde estaban, sobre todo en China. Entonces, ese equipo de protección personal, desde ventiladores hasta el resto, tampoco llegaba aquí a tiempo, como pasó también en Costa Rica y como pasó en otros países. Pero esto es un país grande y este es un país líder. Entonces, uno esperaba que realmente tomara la batuta. No se la tomó, por políticas públicas que no se dieron a tiempo, ni en estos 3 años y tanto de administración, ni en el último año de la pandemia. Hubo cosas muy acertadas, como por ejemplo aquí en San Francisco, de tener los vuelos que venían de China en su momento, y yo le pedía al día arriba y pedía que se iluminase el presidente en ese sentido, porque aquí, a Nueva York llegaban los vuelos de Europa y aquí llegaban los vuelos de Asia y sobre todo de China. Aquí la comunidad asiática es muy grande. Entonces uno decía, bueno, hay que tomar medidas, y se tomaron las medidas en unos sentidos, en otros no. Y luego también en la parte de educación, en la parte de, se politizó el uso de la mascarilla, bueno, abrir escuelas, usar la mascarilla, no ir a grandes reuniones. California ha sido muy estricta en eso. California es un estado que desde el principio, su gobernador a nivel estatal y sus alcaldes a nivel local y de condados estaban muy unidos, estaban con una sola política de frente. Todos sabíamos que teníamos que tener protocolos en los trabajos y sobre todo la mascarilla y la toma de la temperatura al ingresar. Entonces, realmente uno tiene sentimientos encontrados, ¿no? Hay cosas muy buenas que se han hecho en esta administración, hay cosas que se aplauden, hay cosas que quedaron, que la administración quedó debiendo y que el presidente con esa personalidad quedó debiendo. Ahora, lo último que quiero anotar, en la parte de relaciones internacionales, en la parte del multilateralismo, en la parte multilateral, es complicado, porque realmente al estudiar relaciones internacionales uno dice, bueno, sigamos en la OTAN, sigamos en la Organización Mundial de la Salud, sigamos en la Organización Mundial del Comercio, no aranceles, sigamos con los tratados, y todo eso está pendiendo de un hilo, y hay otras cosas que ya ni siquiera se están estudiando, porque ya no vale para el presidente esa, yo no lo llamaría globalización, yo lo llamaría, relaciones multilaterales con las que hemos venido trabajando y que han sido importantes para Europa y han sido importantes para América Latina y han sido importantes para los países asiáticos. Entonces, que terminar con eso a rajatabla no ha sido fácil tampoco, ¿verdad? Yo por ejemplo, no lo puedo apoyar. Vengo de un sistema de estudios y de trabajo donde eso es importante. Entonces, digamos que todos los temas no tienen un sí o un no. Tienen sus variables, pero en general, y por formación aquí demócrata en California, yo realmente tengo que analizar esta situación desde diferentes puntos de vista. Qué interesante, Natalia, sus apreciaciones, porque además, escuchándolos ustedes, más todo lo que evidentemente ha sido un proceso, no se cansa escuchar elementos o ejes de esta elección. Es que es una elección realmente con tantos componentes que uno no sabe al final
si aquí ves, en ocasiones nos hacemos un poco de confusión de qué tomar en cuenta para votar en una elección tan compleja como la de Estados Unidos, sería realmente bien complicado decir qué elementos poner de prioridad en la vida de uno para entender qué es más importante, si el empleo, si es tan cierto el tema del empleo, que la inversión, todo ese tipo de cosas. Quisiera saludar a esta hora, ¿no, Sebastián? Que ya se encuentra con nosotros también don Michael Ostroff. Él es el esposo de la compañera Alexandra, que acaba de estar con nosotros. Yo quisiera saludarlo, don Michael, agradeciéndole también que comparte esta transmisión y que nos comparta sus opiniones dentro de esta gran transmisión que estamos originando Onda UNED y La Reacción. Buenas tardes, don Michael. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a eso, Danilo y Sebastián. No quiero repetir mucho lo que han dicho toda la gente. Hay cosas buenas y malas de cualquier administración, hay políticas buenas y malas, hay personalidades que van bien con unas personas y contra otras. Eso siempre va a ser el tema en una elección. Pero lo que quiero hablar y enfocar es que cuando uno va a votar, no importa si usted es demócrata o republicano, no es importante si es independiente, no es solo votando sí o no para la persona que es el presidente hoy. El voto no es en un espacio sellado. Hay mucho que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años, en políticas, en tema de economía, en tema de policía, que afecta lo que está haciendo la gente hoy en su voto. Por ejemplo, si le gusta Trump o no, él ha tenido una administración oponida por mucha gente. Los demócratas han luchado contra él desde el principio. ¿Pero por qué? Porque los republicanos lucharon contra Obama durante su presidencia. Entonces, no solo es el política, pero muchas veces la gente está viendo cómo está actuando esos partidos. Y cuando están viendo qué va a hacer Trump en una nueva administración, otros 4 años, o si debemos tener Biden, una persona que ha sido un representante de su partido por tantos años, la gente tiene que ver no solo a la persona, no solo a la administración de ellos, pero qué son los temas de los partidos atrás de ellos. Y una cosa que Trump dijo llegando a ser presidente, cuando era candidato, es que él quería luchar contra la corrupción. La gente está en desacuerdo de si él lo ha hecho o si es parte de la corrupción. Pero la gente va pensando que él queda y él siga limpiando o no limpiando la corrupción, o vamos a dejarlo a una persona que ha sido parte de ese sistema por más que 40 años. Joe Biden era un senador de Delaware por tantos años. Él es compadre con los senadores. Ellos lo apoyan porque él es parte del grupo. Entonces, hay muchas cosas que afectan, no solo hoy en día qué ha hecho Trump o qué va a hacer mañana, pero cómo va a funcionar una administración de Trump o cómo va a funcionar la administración de Biden adentro de la el ambiente política actual. Don Michael, ¿quiere decirnos usted, perdón si le interpreto bien, que de alguna forma el votante norteamericano, y evidentemente sabemos todos los inmigrantes que después tienen la nacionalidad y pueden votar, y además es muy complejo en 50 estados, pero que al presidente de los Estados Unidos se le toma más en cuenta si lo que me crea a mí de condiciones, que más que sea congruente con lo que el presidente es frente a sí mismo? Le digo yo, por ejemplo, el tema de los impuestos, que acaba de darse con el presidente Trump. Y uno, eso pensaría yo, y ya me lo dirán los politólogos, eso sería, en Costa Rica, creo que sería decisivo, ¿no? O sea, un presidente que hoy se le plantee que durante tanto tiempo, aparentemente, asumamos que es cierto, no sabemos, pero que es cierto, una deliberada
evasión de impuestos sería decisivo para una elección, pero en Estados Unidos da la impresión que uno no sabe si eso importa, no importa. Es decir, le repito, más las condiciones que me crea a mí como ciudadano, el presidente, que sea congruente con un ideal de transparente y de persona buena. Claro que eso afecta y eso es una calculación de la gente, pero al mismo tiempo tiene que darse cuenta cuando está analizando qué es la actitud de la nación, que la gente escucha diferentes opiniones en eso. La gente ve esa presentación. Si usted es republicano y está viendo prensa republicano o conservativa, la información está presentada en una manera. Si usted es liberal, usted está escuchando prensa liberal, se suena diferente. Entonces, usted puede tener el mismo dato presentado en varias maneras y la gente va a escucharlo diferente. No estoy diciendo que ni uno es correcto ni el otro, pero un conservativo no está dando caso a la prensa liberal. Y un liberal no está dando caso a la prensa conservativa. Entonces, hay un desacuerdo no solo en quién es el mejor, pero qué son los datos importantes, qué son, en cuál va a basar su voto. ¿Es más importante lo que ha hecho para usted y su bolsillo o es más importante lo que veas como actual el presidente? Don Michael, muchísimas gracias. Sin duda, más para intentar comprender este complejo proceso. Yo quisiera invitar a don Héctor y a don Leonardo. Vamos a ver, Sebastián, tenemos claro y compartiendo con los seguidores de Onda Unete de la reacción, que en Estados Unidos prácticamente la reelección es una norma no escrita, pero sí es muy habitual. Es casi que todos los presidentes se reeligen, ¿no? En este caso, el presidente Trump está buscando la reelección. ¿Qué tanto ese factor de la reelección es en sí mismo un elemento para la votación? Para que la gente diga si sería cambiar la historia de no darle la reelección o mantener la historia habitual que es que se reelija. No sé si don Héctor y don Leonardo nos aportan en esa materia. Tal vez en el sentido de que si no se reelige se podría interpretar como que no es un ¿cómo se llama? Un referéndum a su gobierno, pero también hay que ver algo y no sé si lo hemos enfocado en el día de hoy, y es que si no hubiera aparecido la pandemia, yo sé que lo hubiera, no existe, creo yo que no estaríamos discutiendo siquiera la reelección o no de Donald Trump, porque... ¿Sería por descontada? Sí, yo creo que sí. Él tendría, si no hubiera estado la pandemia, hubiera sido altamente probable que se hubiera reelegido, porque en Estados Unidos tengo entendido, no he vivido en Estados Unidos, pero tengo entendido que para el estadounidense promedio, cómo se maneja la economía es muy importante a la hora de tomar una decisión. Entonces, si antes de la pandemia Estados Unidos llevaba unos indicadores económicos bastante saludables, creo que una baja tasa de desempleo, envidiable, yo desearía que en Costa Rica tuviéramos esa tasa de desempleo, probablemente sería un gobierno mejor evaluado. Pero llegó esta pandemia que, dicho sea de paso, Donald Trump la denomina virus chino, eso no es casualidad, y pues la forma como él la aborda, inclusive creo que alguien hablaba de que lo de las mascarillas se convirtió también en un acto político, ¿verdad? Si la uso o no. De hecho, Biden en todas las apariciones públicas sale con una mascarilla, respeta protocolos de distanciamiento físico con sus seguidores, y en cambio Trump no, casi nunca sale con la mascarilla, son muy pocas veces que lo he visto usando una, y él se ve rodeado de gente. Entonces, la forma como la pandemia ha repercutido en la economía y en propiamente como está la situación sanitaria en Estados Unidos en estos momentos, que hay bastantes casos diarios reportados y lamentables fallecimientos. Leonardo,
En síntesis, el presidente Biden le debería el triunfo a la pandemia. ¿Coincide usted con don Héctor? Bueno, no exactamente estoy diciendo eso, pero más o menos. El gran factor, el gran parteaguas. Bueno, vamos a ver. Hay un parteaguas ciertamente con la vivencia actual del COVID-19 que ha venido a cambiar el panorama, no solamente de Estados Unidos, sino mundial, de las relaciones a nivel mundial. Particularmente atinente a lo que conversamos ahora y en lo que respecta a los Estados Unidos, sí creo que hay un panorama totalmente nuevo a raíz de del COVID, ciertamente, pero más que del COVID, a raíz del manejo que ha tenido la presidencia de esta enfermedad, ¿no? Si el manejo hubiera sido otro, o quizás hubiésemos tenido alguna otro contexto diferente que no se hubiese dado en un periodo de elecciones, por supuesto que el panorama a elegir sería distinto. Yo sí quisiera, a raíz de esto, recalcar algo que decía doña Natalia con anterioridad, es que la importancia y rescatar la importancia de las minorías en las elecciones de los Estados Unidos y en esta reelección que está buscando Donald Trump, como lo menciona Danilo. No hay que olvidar que las minorías latinas y negras son las grandes minorías de este país. Uh-huh. Estados Unidos tiene actualmente habilitados cerca de 32 millones de votos latinos para esta elección. La minoría afroamericana está alrededor de 30 millones. Sumando a ambas minorías, estamos hablando del 25% de los votos. Y la importancia que tiene esta minoría a la hora de dirimir un candidato presidencial que no se le ha dado el peso necesario, especialmente a las minorías latinoamericanas. Es importante esto porque estas minorías se presentan en estados que son bastante importantes para la elección de los Estados Unidos, por ejemplo, y en el caso de doña Natalia, en California, tiene casi 8 millones de votantes latinos, y el peso que tiene este estado dentro del colegio electoral que va a elegir al presidente es muy importante. Pero sí quisiera recalcar lo que dice don Héctor, es muy importante el panorama que actualmente ha generado el COVID, que es un panorama muy distinto del que se hubiese presentado si no se diese esta enfermedad, pero derivado del manejo que ha tenido el gobierno, ¿sí? Y esto es un insumo claro para los y las votantes en esta elección. Si el manejo hubiera sido distinto, es posiblemente un panorama distinto hubiésemos visto. Si Estados Unidos no liderara las estadísticas de la pandemia con los casos diarios que presenta y con los casos acumulados que presenta, podríamos vislumbrar un panorama distinto en donde la reelección pudiese ser un escenario más plausible. No estoy diciendo que actualmente no lo sea, sino que el escenario sería aún más plausible si se hubiese manejado de manera distinta y si el número de infectados por esta enfermedad fuese distinto, así como el número de personas fallecidas por la misma. Entonces, sí creo que el COVID-19 ha sido algo que no se esperaba por parte de los planeadores políticos de cada una de las campañas electorales, que se ha venido explotando de manera distinta por cada una de las candidaturas a esta elección, y que sí se ha convertido en una brasa difícil de manejar para el gobierno republicano de Donald Trump, en el entendido de que Estados Unidos, sin lugar a dudas, lidera las tasas de enfermedad y las tasas de fallecimiento en esta enfermedad. Entonces, no podemos dejar este panorama de lado a la hora de analizarlo. Y concuerdo con don Héctor en el sentido de que el panorama hubiese sido distinto. No obstante, este panorama distinto habría que verlo en ese contexto que no se dio. Entonces, yo, igual con don Héctor, no diría que el panorama para Trump sin esta enfermedad hubiese sido un poco más claro, sino que hubiese sido diferente y la discusión en torno a la política, especialmente pública, interna, hubiese sido distinto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, Leonardo. Y aquí lo que queda es volver a Estados Unidos y tomarle su parecer a don Mario, ¿no? Don Mario Fournier. Solo permítame, don Mario, por favor, porque quisiera lanzarle evidentemente si realmente el tema de la pandemia, cómo ha afectado, cómo lo ha visto usted, si usted votó o no por don Donald, cómo le pareció el manejo de la pandemia la primera vez. Solo permítame ir con don Armando Gómez, que nos hace como reporte, como periodista, un breve repaso. Él es de la Voice of America y nos hace un balance hasta esta hora del día de la jornada electoral ahí en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Danilo. Gusto saludarte a esta hora y contarte que se estima que por lo menos
Más de 100 millones de personas han votado en los Estados Unidos, de los más de 249 millones de personas habilitadas en el padrón electoral. Recordemos que en esta votación, o en ese tipo de votaciones en Estados Unidos, por lo regular vota la mitad del padrón electoral, si le podemos llamar así, para tratar de homologarlo con otras figuras o una figura similar a la de Costa Rica. Algo que ha llamado poderosamente la atención es que precisamente el presidente Donald Trump, en alusión a lo que decía Sebastián, dijo en su meeting o en una reunión que tuvo cerca de las urnas estas palabras: ganar es fácil, perder no, no para mí. Y eso es lo que ha dejado pensando a la prensa internacional. Pero no es el único indiscreción que se ha dado en los últimos momentos. También Joe Biden ha dado también indicios de una confusión, porque habló de su hijo fallecido y lo confundió con su hija Natalie. Precisamente dijo que estábamos aquí gracias a su hijo Beau Biden, pero él falleció hace más de 7 años. Esto también lo metió en apuros en un meeting que hizo en Pensilvania, específicamente en Filadelfia, y esto también ha llamado poderosamente la atención. Ahora, estamos cerca de una hora muy crucial para Estados Unidos, la hora en que pueden empezar los conteos en estados denominados bisagra, en estados colorados, y precisamente el primero que va a empezar ese conteo va a ser Carolina del Norte, entre esos estados péndulo. Después podría seguir Florida, después seguiría Arizona, bueno, en este caso sí, Georgia, Arizona, y también para finalizar Texas, que hay un gran cambio demográfico en Texas y también en Arizona, sobre la posibilidad de que estos estados dejen de ser republicanos y posiblemente se conviertan en estados demócratas. Esto es la expectativa que se cierne en torno a esta presidencia. Ahora que usted hablaba del tema de los presidentes que se reeligen, en 10 ocasiones por lo menos se han reelegido presidentes en más de 200 años de historia de Estados Unidos. La última vez que la reelección le fue amargada o le fue quitada a un presidente fue a George Bush en 1992, y fue precisamente William o Bill Clinton quien logró quitarle a George Bush padre la posibilidad de reelegirse. Perfecto. Armando, solo un brevito detalle con eso que has dicho. Vamos a ver, porque a esta hora ya la gente empieza a decir, bueno, ¿a qué horas habrá ya dicho algo de los estados bisagra? Pero resultados definitivos, ¿cuál es, en el caso de Voice of America, la presunción de a qué horas habrá presidente en Estados Unidos? Bueno, la norma en la Voz de América es que se van a empezar a dar en un mapa los resultados de cómo se va a comportar la elección, si se convierten en estados rojos, azules o hay estados indecisos. Esta precisión se va a dar precisamente con la confirmación de por lo menos 2 fuentes independientes antes de dar algún resultado final. En la Voz de América, por lo regular, no se dan expectativas o no se dan proyecciones, pues hemos visto que en anteriores elecciones, y más claramente, por ejemplo, en Carolina del Norte, se da el fenómeno del espejito azul o del espejismo azul, que uno ve que el estado empieza siendo demócrata y después en el conteo de voto puede terminar siendo republicano. Y esto sucede también a la inversa, pero por eso mismo en la Voz de América se ha cuidado mucho este detalle, sobre todo en una elección que está tan polarizada y en donde una afirmación de más puede comprometer la información y el parecer de las personas que precisamente se han preparado para, por ejemplo, en Nueva York, para una situación de saqueos ante una ola de violencia por los resultados de las elecciones. Ahora, esto es bueno aclararlo. Creo que Carolina del Norte tiene hasta el 6 de noviembre para dar los resultados finales, aunque el presidente Trump también pidió hoy que los resultados estuvieran hoy, y según se nos ha hecho saber, el mandatario tiene un equipo legal desplegado en Virginia, en Georgia, en Arizona y en Texas para apelar o impugnar las elecciones si no le favorecen. Pero esto lo dijo antes de la declaración esta tan polémica que mencionaba Sebastián. Muchísimas gracias, Armando Gómez. Buenísima, y, Sebastián.
es el mapa que menciona Armando, es el que ustedes están viendo en pantalla, y ahí vamos a tener la información más actualizada de parte de la BOA, pero muy importante la aclaración que hace Armando, será información absolutamente verificada. O sea, aquí no vamos a dar ninguna proyección ni dato que no esté doblemente verificado al aire a partir de las 11 de la noche, que es cuando vamos a entrar al aire. Y bueno, esa es la información que tenemos. Muchísimas gracias de verdad, Armando, por la colaboración el día de hoy. Precisamente sí, es eso, es precisamente para revelar, esta información es confirmada, y tal vez a muchas personas les extrañará que en otros medios se dan proyecciones o estimaciones de que un partido o que un candidato ganó las elecciones. En La Voz de América esto no es posible, porque obviamente somos un servicio que pertenece al gobierno de Estados Unidos, y por ende se tiene que dar una visión bastante imparcial de los hechos, y esto significa corroborar muy bien los resultados antes de darlos. Entonces también es un reto para La Voz de América, también es un reto para nosotros esta elección, donde también hay un papel muy importante. Los representantes más cercanos de la ciudadanía, en este caso, se eligen a un tercio del Senado, es decir, 34 senadores, y a toda la Cámara de Representantes, a toda la Cámara Baja en el Congreso de los Estados Unidos. Y además conocemos definitivamente, Sebastián, también la calidad, la ética y la responsabilidad de un colega como es don Armando Gómez, que nos traería únicamente información corroborada luego todos estos filtros que tiene la Organización Electoral de los Estados Unidos. Nos volveremos a encontrar, Armando, más adelante en esta jornada electoral para que nos pongas al tanto de lo que ocurre. Con gusto, Danilo. Con gusto, Sebastián. Volvemos a Miami. Volvemos a Miami. Don Mario Fournier, por favor. ¿Cómo ve usted el manejo del presidente Trump de la pandemia? El famoso virus chino, como él le dice. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Y nos disculpa si es que va manejando, bueno, creemos, ¿verdad? Sí, tuve que salir manejando. Bueno, pero sin distraerme, les trataré de decir de que es controversial la, digamos, un análisis sobre el manejo de la pandemia. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Ahora, muchas veces se le achaca al presidente toda la responsabilidad, y tampoco es así. La Organización Mundial de la Salud también tiene, a mi entender, gran parte que ver en esto, que inicialmente no lo había declarado como pandemia hasta marzo. Luego también aquí en Estados Unidos, cada estado es casi como un país. Entonces, cada estado ha tomado medidas de acuerdo a su criterio, a lo que han pensado, que pudo haber sido lo mejor, y tal vez no fue lo mejor. En donde el presidente de la federación, que es Donald Trump, no tiene un control absoluto sobre esos, o no tiene control sobre los diferentes gobernadores de cada estado. Así que hubo estados en que la pandemia fue horrible, como en New York, y otros estados en donde más bien yo vi que el presidente incluso mandó el barco hospital a New York, y mandó. Luego puso a fabricar a compañías como la Ford, los respiradores, etcétera. También hubo mucha controversia en cuanto a la máscara al principio, en donde el especialista del gobierno de la Casa Blanca, Fauci, primero dijo que las máscaras no hacían nada, y aquí en la prensa se oía de que no, que las máscaras no eran buenas, que no servían, que más bien ayudaban a que uno se esté tocando la cara y se contamine más. Después cambió la política total. No la política, sino pues lo que los científicos estaban diciendo, de que sí, que no. Y bueno, ahí Trump a veces lo usaba, a veces no lo usaba.
pero entonces es frío o calor. A veces creo que lo manejó bien, a veces no. El cerrar las fronteras con China, creo que fue muy bueno desde enero. Lo criticaron mucho, eso sí. El mismo Biden lo criticó. Le dijeron que era xenofóbico. Y ahí yo oí las grabaciones. O sea, no es que es un cuento, no es cierto. Y así que hubo de todo. Claro, Trump, por otro lado, cuida mucho por su orientación hacia la economía. Cuida mucho el que no se cierren los países del todo o se cierren los estados. Entonces él promovió mucho el abrir los estados para precisamente evitar problemas de otros tipos que se han generado a raíz de la pandemia, que a veces pueden ser bastante serios, como problemas mentales que se han generado, muchos tratamientos que no se han podido hacer, que han provocado problemas cardíacos debido a que no se han podido vigilar a tiempo. Así que es complicado. Ahora, yo estoy de acuerdo con el señor, no me acuerdo el nombre, en que dijo de que la pandemia fue bastante crítica para la elección, porque la economía estaba en lo mejor antes de la pandemia. El desempleo estaba al más bajo nivel por años con respecto a no solo en general, sino a los afroamericanos, a los latinos, a las mujeres también. Era una, no me acuerdo exactamente cuál fue la cifra, pero última en general, pero yo creo que andaba por ahí del 4% del desempleo. O sea, es que la pandemia sí fue algo bastante crítico porque ya se veía que iba a quedar reelecto Trump. En eso yo estoy de acuerdo también. Muchísimas gracias, don Mario, por sus apreciaciones. Volcando la respuesta, Jerry, asumiendo por certero las apreciaciones, creo que tanto don Sebastián, tanto don Mario, como don Leonardo, don Héctor, entonces nos han puesto en la posición de preguntar si el candidato Biden ha aprovechado lo suficiente la situación crítica que provocó la pandemia. Entonces, Jerry, ¿usted cómo valoraría la estrategia del el contrincante Biden para aprovechar, pareciera, el único factor capaz, potente, como para capaz de cambiarle el curso a esta elección, toda vez que parecía que iba a haber reelección segura? ¿Cómo ha visto entonces a Biden aprovechando esa circunstancia que le abrió la pandemia? Ya va a recuperar el... Ahí está, Jerry, adelante. Sí, estoy de acuerdo con don Leonardo en que no, el problema no es la pandemia en sí, sino cómo se abordó. Recordemos que Estados Unidos tiene menos de un 5% de la población mundial, pero tiene más del 20% de las muertes por coronavirus. Estamos hablando de más de 225 mil personas, según los últimos datos que consulté. Esa cifra, para un país que se precia de ser uno de los países más desarrollados del mundo, es una vergüenza, literalmente. O sea, no hay ninguna justificación. Y si vemos, por ejemplo, cuál fue la actitud de Trump al inicio de la pandemia, ¿verdad? Cuando dijo que era un virus que se iba a esfumar cuando llegara la primavera, así, literalmente, textualmente, aunque después lo negó, pero ahí está la grabación, ahí está grabado donde lo dijo, ¿verdad? O cuando dijo que el virus se iba a desaparecer como de forma milagrosa, o sus declaraciones sobre la,
el tema de inyectarse desinfectante, bueno, que fue una, generó una serie de bromas y de que al final dijo que era sarcasmo, pero es muy dudoso realmente que haya sido una forma de sarcasmo. Entonces, todo, en realidad, la posición de digamos, la política que ha adoptado Trump frente a la pandemia de COVID-19 ha sido fallida, ciertamente. Bueno, el tema de las mascarillas, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Cómo Trump desde el inicio se ha negado a usar mascarilla, incluso, bueno, solo cuando realmente ya estaba enfermo, casi que tuvo que ponerse la mascarilla, pero vemos los mitines de Trump, ¿verdad? Todavía, estos unos días atrás, repletos de gente sin distanciamiento, sin ningún tipo de regulación, ¿verdad? Entonces, hay un porcentaje de la población estadounidense que ciertamente valora eso y se da cuenta de que hay algo que se ha hecho muy mal. O sea, que ciertamente la política de la administración Trump frente al COVID-19 ha sido muy, muy, realmente no ha sido la que se merecía ese país, ciertamente. Y en ese sentido, creo que, digamos, la opción de los demócratas ha sido, ciertamente, bueno, hablar de lo que ellos han hecho siempre, que ha sido darle una importancia al tema de la salud pública, ¿verdad? A diferencia de los republicanos, para los demócratas siempre el tema de la seguridad social, de la salud pública, bueno, todo el Obamacare, ¿verdad? Ha sido un tema fundamental. Bueno, desde el inicio de la administración Trump lo ha querido literalmente debilitar o del todo destruir el Obamacare. Entonces, en realidad lo que ha hecho, la campaña demócrata simplemente ha sido plantear lo que ellos siempre han planteado. O sea, en realidad no tendrían por qué plantear algo muy diferente, ¿verdad? Y frente a esas cifras tan desastrosas, ¿verdad?, que ha mostrado Estados Unidos con respecto a la pandemia, pues ciertamente no creo que haya mucho que discutir en ese sentido. O sea, creo que ciertamente, obviamente, no está nadie, Biden no ha dicho que la pandemia vaya a desaparecer cuando él, en una administración demócrata, obviamente no, pero la actitud ciertamente creo que sí va a ser diferente. Muchísimas gracias, Jerry. Natalia, ¿cómo ves vos precisamente con una persona que ha estado también en el aparato público, como has estado vos en Costa Rica, y con las costumbres nuestras en la que solemos ser muy respetuosos de lo que dicta la OMS, de los organismos internacionales? Es más, cuando aquí algún político osa decir que nos vamos a salir en algo, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Ya sabemos los ejemplos, porque desafiar cualquier organismo en el que estemos, aunque no sepamos muchas veces para qué estamos en muchos organismos, pero ciertamente cuando ahí Leonardo se ríe un poco, ¿verdad? Que estamos en un montón de organismos y no sabemos ni que lo estamos, pero ciertamente cuando un político hace algún amague de salirnos, paga su precio. Pero como una costarricense, precisamente viendo esas actitudes que pues nos llaman la atención, o sea, aquí, mal o bien, pero en determinado momento ya el ministro de Salud, el presidente, da su mascarilla, jamás osar desafiar a la OMS, en fin, somos en ese sentido como más, no sé cómo llamarlo, más cumplidores o más de lo que dicta el tema, lo políticamente correcto. Pero ¿cómo vos, viendo un presidente que se comporta casi que diametralmente opuesto, que hace todo lo políticamente incorrecto, ¿qué le genera? ¿Qué te genera viendo aquellos mítines de la gente pegada, no usar mascarilla? En fin, ¿qué reacciones te fue provocando a lo largo de este proceso todas esas actitudes que fue teniendo el presidente Trump? Sí, es muy interesante tu pregunta, Danilo. Los liderazgos en este país son locales, hay que entender eso. Los liderazgos son estatales,
Obviamente el liderazgo de un presidente es lo máximo que uno puede tener en este país, pero también uno escucha a sus alcaldes, depende del condado en que vivas. En este sentido, aquí en California se unieron muchos condados para hacerle frente al coronavirus. El gobernador, como les había explicado, o sea, los liderazgos son locales y a esos liderazgos hay que entenderlos y hay que seguirlos. O sea, es que casi como una educación a la hora de entrar a un estado. El liderazgo del presidente Trump al no respetar, porque no es, para mí no hay respeto en un momento de pandemia, no se puede señalar solamente a la Organización Mundial de la Salud por los errores. Estábamos en un momento que no todos sabíamos, ni siquiera un organismo a nivel internacional, qué se debía hacer. O sea, estábamos aprendiendo todos. Estábamos aprendiendo, no porque habíamos atacado y bien otros virus anteriormente. A nivel de los Estados Unidos se podía decir que esto iba, es decir, la palabra nuevo, un nuevo virus, te daba a entender que había que hacer todo un estudio y a ir con el tiempo y actuar a tiempo además. Porque aquí hay que actuar a tiempo una vez que tengas el conocimiento. Entonces, es muy difícil para cualquier persona en los Estados Unidos no ver primero el planteamiento de sus líderes a nivel estatal. Eso es importantísimo y eso por lo menos yo lo he visto. Es decir, en este país no se conocía tanto quién estaba gobernador, si era republicano, si era demócrata, si en Michigan, si en Florida, si en Washington, el estado de Washington, si en California, si en Ohio. O sea, realmente escuchar a los gobernadores de cada estado durante esta pandemia, por radio, por televisión, por redes sociales, escuchar a los alcaldes de cada localidad, a los fiscales generales de cada estado, porque se hicieron, como decimos nosotros, una mancuerna en cómo llevar esto. Entonces, si los liderazgos empiezan por casa y el presidente va por otro lado, entonces uno ahí se cuestiona qué está pasando. Es muy difícil, Danilo, para responder tu pregunta, es muy difícil darle la credibilidad a un sistema y a un presidente que está diciendo las cosas de una forma y tu estado y los liderazgos locales lo están diciendo de otra forma. Ahora, Natalia, aprovecho ese punto y para todos, pero ya que estamos con Natalia, ¿puede el tema de la pandemia, como nunca, usted dirá si ha habido otro momento, ¿no, Héctor, Leonardo, en el cual la confrontación local frente a la confrontación nacional había estado o nunca había estado en el peor momento, como lo estuvo y lo está viendo, donde vemos los gobernadores y demás diciendo se cierra y el presidente se abre? Y me pregunto, ¿o siempre ha habido esa confrontación como la hubo? No, realmente, si la había habido, en mi caso, yo no la había escuchado tanto, ¿no? Es decir, los, como decimos también en Costa Rica, los trapos sucios se lavan en casa, y entonces eso no era tan público. La pandemia lo hizo realmente público. Había mucha confrontación, además de que el país ya venía muy dividido. Esto no es que no pasa durante esta administración. El país venía muy dividido desde la época de los 8 años de Barack Obama, aunque no se toque mucho ese tema. El país viene muy dividido y sigue más dividido en esa administración republicana. Entonces, el asunto es que si ya había una gran división, y de hecho el candidato demócrata, lo que está diciendo Biden es, vamos a tratar de unir a los Estados Unidos de nuevo. Si ya había esa división, no se sentía tanto a nivel de estados como se ha sentido ahora. Ahora es tema de campaña. Y entonces eso te hace pensar, lo que trajo la pandemia es nada más, abrió una caja de Pandora, porque realmente eso todo estaba. Y eso es un tema, nada más, el ataque, cómo se enfrenta esta pandemia. Lo hemos visto a nivel mundial. A nivel mundial ha sido todo un tema de qué líderes están en Europa y en Asia y en América Latina y cómo se enfrentan a esa pandemia. Entonces, Estados Unidos no se quedó fuera de eso. Pero realmente esta confrontación a nivel de estados y a nivel de condados, inclusive, es muy obvia en este momento. Y es un tema de campaña. Así que no solo la pandemia es un tema de campaña, sino
cuáles son los valores, por dónde van las políticas públicas de cada estado y cómo es que ese estado puede el engranaje dentro del sistema federal. Y ahí nosotros los ciudadanos, que lo vemos todo desde afuera, nos preguntamos siempre, bueno, ¿ahora qué sigue? Realmente entonces uno se va más que todo a nivel local, empezás a nivel de condado, vas gateando, ¿no? A nivel de condado, vas a nivel estatal y luego a nivel federal. Para tratar de cuidarte, aquí estaba leyendo hoy del Washington Post en la mañana, hay una persona que se contagia cada segundo en este país hoy, el día de las elecciones. Entonces, es decir, si esas estadísticas están, que hay que hacer a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel local y a nivel estatal, porque si lo vamos a hacer a nivel federal, no nos alcanza el día. Entonces, realmente es complicado. Es complicado, pero hay que ir a pasitos. No sé si sobre este mismo punto, don Michael, si nos ha podido seguir en este punto, es fundamental, porque del panel de esta tarde es el único norteamericano, ¿no? Que me gustaría la tentación de ver, realmente, sí es cierto que este es el momento que ustedes han notado, usted de un estado, pero una visión nacional de la Unión es en que más confrontado está los liderazgos locales frente al liderazgo nacional de un presidente, ¿o no? Bueno, es diferente. Yo soy suficiente joven que yo no vivía durante muchos de los batallas en las 70s, las 60s, que yo no era vivo ni poniendo atención a esas cosas. Entonces, yo creo que es difícil también por vivir en diferentes lados. Qué estable es un estado contra un otro es diferente. Yo creo que, por una manera, sí, el mecanismo que Twitter, Facebook, todos esos temas, la gente puede comunicar más y vea más visualmente las divisiones. En ese sentido, sí, la gente extremista de cualquier partido o cualquier grupo puede conectar y comunicar sobre grandes distancias. Pero lo que es bueno, como de punto de vista de alguien que creció aquí, es el sistema de los Estados Unidos era formado en una manera donde los estados individuales tenían ciertos derechos y reservaciones de ciertos poderes. Y es como un péndulo. A veces el gobierno federal toma más poder y a veces regresa para que los estados pongan más presión a tener sus propios derechos. Y estamos viviendo en esa época en mi mente. Usted ve a ciertos estados como New York o California tomando grandes medidas para proteger sus poblaciones, que si usted vive en otro estado muy cerca, tal vez no está de acuerdo con eso. Por ejemplo, en esta semana, el gobernador de New York puso una regla que la gente no puede ni viajar hasta New York sin una prueba negativo de COVID, 3 días antes y 3 días después. Eso significa que mucha gente no van a estar moviendo ahí y no hemos tenido reglas así desde como la formación de ese país. Entonces, en ese sentido, sí, absolutamente hay una división, pero no es necesariamente una división malo. El sistema era formado para tener pruebitas de como gobernador. Cada estado tiene su propia cámara legislativa, tiene diferentes cantidades de gente. Hay estados con 2 cámaras, hay estados con 1 cámara. Es diferente y celebramos esa diferencia también. No es siempre un problema. Valga decir que habría que reconocer, para ubicándonos un poquito en Costa Rica y en otro país como España también, que ha habido sus diferencias con las comunidades autónomas en España, diferencias fuertes, ¿no? Frente al... Exactamente.
un gobierno, y en Costa Rica, en muy pequeñito, habría que reconocer, don Héctor Leonardo, también que ha habido esos amagos de las alcaldías, de los distintos cantones, luchando y presionando, en pequeñito repetimos, pero como es nuestra forma también local de organización con 82 cantones y 8 intendencias, en ciertos enfrentamientos con la Comisión Nacional de Emergencias y con disposiciones de cierre total. A las 6 de la tarde, Sebastián, es así, vamos a ir a la UA para obtener una actualización. No, pero podemos atrasar un poco porque ya es un programa que dura media hora, entonces mejor primero... terminemos el debate, aprovechemos que tenemos este panel de lujo, de verdad, que hemos tenido el día de hoy para trabajar todos los temas, y después cuando terminemos ya vamos con la boa. En ese sentido, entonces, para recogerles un minutito en este primer encuentro de todos, recogerle un minutito a cada compañero que nos ha acompañado. Solo si no quisiera, porque la tenía a flor de piel, a don Michael, nos dijo don Mario, por ejemplo, pero esa es una visión de un costarricense allá, hacer que la maneja el manejo el presidente Trump de la pandemia. ¿Cómo siente usted que su presidente, y se lo digo sin saber si usted votó por él o no, me refiero por lo menos en Costa Rica decimos, es mi presidente, ni modo, para bien o para mal es mi presidente. ¿Cómo se ha visto el manejo del presidente Trump de la pandemia? Bueno, siempre hubiera o podía hacer mejor que hizo. Cualquier pueden notar que había problemas con la información que he puesto, que cómo actuó por decir a la gente. Y estamos, él, y de nuevo, es como la conversación hoy. Él ha hecho cosas buenas y él ha tenido cosas malas. Creo que todos hubiera gustado que no había tanta gente que murió. Pero usted puede ver en estados donde dicen todos tienen que tener máscara, hay gente que lucha contra eso, hay gente que no van a escuchar, entonces es muy difícil a saber qué hubiera, cómo hubiéramos estado si todos habían dado caso, pero el presidente de los Estados Unidos siempre, si es demócrata o republicano, notamos que él tiene un poder específico para hablar de la gente y la gente lo escucha. Entonces, ese puesto siempre hubiera o podía ser mejor. Magnífico, don Michael. Un minutito, don Héctor, don Leonardo, Natalia, de momento, don Jerry, para ir cerrando y nos volveremos a encontrar horas después. Don Héctor. Empezaría yo. Sino para finalizar, primero que nada, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y aprender. De hecho, me llevo varios apuntes, sobre todo los que están allá en Estados Unidos. Yo desde acá hago votos porque realmente las elecciones terminen de muy buena forma. Uno esperaría que en paz y una eventual transición al poder que sea bastante calmada. Eso es lo que uno espera. Que pase, eso es lo que está como en un poco en veremos. Es una elección histórica, como ya han dicho varios, y creo que en las palabras de lo que dice Michael, la figura del presidente de Estados Unidos, sea quien sea, es una persona con una capacidad especial para llegarle a más cantidad de personas. Entonces, quizás por eso es que uno demanda, o bueno, uno no porque no es ciudadano americano, pero uno esperaría que tenga más... de más ejemplo a la hora de conducirse. Eso sería. Muchas gracias. Don Héctor, muchísimas gracias. Don Leonardo, gracias por estar con nosotros. No se nos va a ir, dentro de un ratito nos conectamos, pero de momento, ¿con qué idea se queda usted a esta hora de la jornada? Me quedo con una idea que planteaba don Michael, muy interesante en torno al planteamiento y a la pregunta que hacías con respecto a la confrontación local y federal, donde él decía una verdad que podemos considerar era el perogrullo, pero que no es así porque no lo vemos así. El confrontamiento no es necesariamente malo cuando el confrontamiento lleva a cambios que ayuden a la sociedad a mejorar. Y en ese sentido, el aprendizaje que ha tenido la sociedad estadounidense con respecto al manejo
de esta pandemia ha dejado lecciones significativas no solamente para la clase política, sino también para el control político que la ciudadanía tiene de sus políticos. Entonces, es muy interesante el planteamiento que da don Michael con respecto a eso, y yo nada más me quedaría cerrar con un agradecimiento por la invitación, por compartir con ustedes, y espero verlos ahora más tarde de noche. Gracias, Leonardo. Ya está contratado. Muchas en el de la noche. Natalia, por favor, desde Estados Unidos, desde California. Gracias a todos por la participación. Ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes. Yo me quedo con la... Es una alegría que comparto de tener a una... en el Partido Demócrata, una compañera de fórmula californiana, mujer, representante de las minorías en este país, como es Kamala Harris. No la conozco personalmente, pero realmente... Usted tiene algo de ella ahí detrás, Natalia, ¿verdad? Sí, aquí tengo el libro de ella. Compré el libro que publicó hace rato, mucho antes, cuando era candidata, precandidata a la postulación demócrata. Es interesante ver cómo la mujer en este país realmente ha tomado posiciones muy de frente, muy, muy... es decir, de los dos partidos políticos, pero uno va como estudiando un poco más la representante demócrata, porque realmente esa es su afiliación. Entonces, a pesar de no haber tenido una presidenta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, realmente celebro esa decisión de él, lo han celebrado mucha gente en diferentes partes del mundo, lo celebra también el Partido Demócrata, y esperemos a ver, pues, que terminamos en uno o dos días, no sé, mañana, pasado mañana. California recibe votos legalmente, es posible recibir votos 17 días después de las elecciones, entonces hasta el 20 de noviembre los votos nuestros aquí cuentan, que se hayan enviado, que se hayan recibido con el sello del correo hoy, pero que lleguen hasta dentro de 17 días para ser contabilizados. Entonces, obviamente no creo que nos esperemos tanto, pero hay posibilidades de que esto se alargue. Así que a ver qué sigue. Muchas gracias. Y nos reencontramos en unas horas para conocer, ojalá, el desenlace, y si no, pues lo que vaya a ese momento ocurriendo. Jerry, ¿qué tal? ¿Con qué idea te quedas a esta hora de este 3 de noviembre? Bueno, estamos ante una elección atípica, ciertamente, y no necesariamente en un sentido positivo. Probablemente, independientemente más bien de quién sea el ganador, Estados Unidos va a ser mañana una sociedad más polarizada, más con más conflictos. Hemos visto emerger fantasmas que desde hace décadas no se veían, el fantasma del fundamentalismo religioso, del racismo, de las guerras culturales, ¿verdad? De las luchas en torno a el tema del aborto, el tema de los derechos de las minorías, que ojalá que no terminen, digamos, de forma violenta, ¿verdad? Como muchos lo hemos dicho. También otro tema que me parece muy preocupante es el papel que han jugado las redes sociales, ¿verdad? Cómo por medio de redes sociales se han divulgado bulos, noticias falsas, ¿verdad? Teorías conspirativas, ¿verdad? Teorías conspirativas absolutamente disparatadas, absurdas, delirantes, cosas que uno ni siquiera podría imaginarse hace un par de años. O sea, que digan que, por ejemplo, que un candidato pertenece a una secta de devoradores de niños, por ejemplo, cosas como esas, o sea, que uno pensaría que son propias de la Edad Media, de esos niveles de sangre antisemitas de la Edad Media, pues lo estamos viendo hoy, y hay cientos de miles de personas que están convencidas de que es cierto. Y lo más preocupante es que esto pueda tener una incidencia en una elección. Y en ese sentido, creo que eso sí es muy preocupante, y eso no va a terminar gane quien gane. O sea, este tipo de fenómenos
ya están presentes y habrá que tomarlos en cuenta para las próximas elecciones. Y en ese sentido, sí, yo no sería tan optimista. Esperemos que al final de cuentas, bueno, se resuelva de una forma pacífica, pero estos fenómenos a los que estoy refiriéndome, esos fenómenos desgraciadamente van a seguir. Muchísimas gracias, Jerry, quien sin duda le ha puesto un poco de candente a esta conversación. Le agradecemos porque forma parte de la política también, la contradicción, el choque, el roce. Y don Mario, por favor, sus palabras de momento a esta jornada. Estamos cerrando la primera parte, ya volveremos a las 11 de la noche, pero ¿cuál es su impresión de esta hora ya la jornada cuando ya está próximo al cierre y vendrá pues la contabilización? Ya sabemos, creemos que no va el presidente hoy, pero hasta esta hora del 3 de noviembre, ¿cómo le viste esto que está ocurriendo? Bueno, estamos a la expectativa de que depende de los resultados que es lo que puede pasar, ¿no? A la Florida ya acaba de cerrar la mayoría de las urnas y no todas, porque en la parte del Panhandle, allá por el norte, todavía ellos tienen una hora más, hasta las 8. Así que, pero ya van a empezar a verse los resultados. Y en la Florida, que es donde pues conozco más, hay un mandato también para lo que es, todo lo que es, o sea, es la ley ya del estado, todo lo que es por correo, a las 7 se cierra. O sea, es correspondencia que no llegó a las 7, no se ve. Así que se le dio a las personas bastante tiempo para mandar todos los formularios, etcétera. Y bueno, y esa es la ley. Por lo demás, hay en otros estados, yo creo que en la Florida no habría grandes problemas en caso de que gane uno u otro candidato, pero sí pudiera haber problemas en otros estados hacia el norte del país. Sobre todo si queda muy estrecho el margen, en otro caso pudiera haber revueltas. Hay estados en que todavía, de acuerdo a la ley, pueden recibir por correo las boletas hasta el viernes, como Pensilvania, por ejemplo. Así es que ojalá que la elección se resuelva rápido, porque de aquí al viernes es mucho tiempo y entonces se pueden caldear los ánimos. Ahora, también quería informar de que no es solo para presidente, vicepresidente y senadores, que por cierto que a diferencia de Costa Rica, los senadores los elegimos nosotros, o sea, están seleccionados por áreas y, por ejemplo, en mi área yo voté por un senador en específico para esa área, que es el que toma control de esa área, lo cual lo hace bueno porque así toma control de su zona también. Se tiene una voz en el parlamento en cada uno de los distritos. Entonces, eso era una parte de las votaciones, y otra parte de las votaciones era también para los jueces y otros tipos de comisionados para la directiva de las escuelas, cambiar algunas enmiendas del Estado también, de cómo votar algunas cosas u otras. Así que había bastante, claro, se ha concentrado en la presidencia, pero había bastantes cosas por qué votar e informarse. Había que pues estudiarse para ser responsable, estudiar toda la boleta. Muchísimas gracias, don Mario. No sé si don Michael, una pequeñita referencia, ya si el común y como norteamericano, para volver con usted. Buenas noches y bueno, pues mucho gusto. Gracias por participarme. Pero esto no ha acabado, don Mario. No se vayan, como decían. Bueno, yo tengo otras cosas que hacer ahorita. Claro. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, ya estamos hacia el cierre. Muchísimas gracias, don Mario. Y pues de verdad el agradecimiento por participar de esta transmisión. Hasta luego.
Con mucho gusto y muchas gracias por participar. Gracias a usted. Buenas noches. Don Michael, 30 segundos para ir con la boa. Bueno, muchas gracias Danilo y Sebastián por invitarme aquí y para apoyar en ese sistema. En serio, es una noche, si le gusta política, es una noche divertida a ver y vamos a estar viendo toda la noche a ver qué pasa. Y espero a ver ustedes de nuevo viéndote a las 11 porque ese programa se fue muy divertido. Gracias. Gracias a usted. Sebastián, vamos con la BOA. Sí, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que participaron con nosotros. Como ven, hicimos el mayor esfuerzo de tener todo el espectro político ideológico posible, y además participaciones tanto de Estados Unidos como desde Costa Rica, ticos que están allá, personas de Estados Unidos, en fin, dar ese esfuerzo, de ese análisis que tal vez a veces ni siquiera o ha costado ver en la prensa estadounidense, donde ha habido una polarización muy grande, pero pues hemos tratado de dar ese balance de todos los puntos de vista que nos parece muy importante. Le invitamos a unirse a nosotros a las 11 de la noche, hora de Costa Rica, que haremos ya el análisis ya con alguna idea de qué va a ocurrir. Entonces, por ahora cortamos, pero antes de eso vamos a ir a un pase muy especial. Si quiere, Danilo lo presenta para hacer todo el ajuste técnico y tenerlo al aire. Vamos a tener una actualización con los colegas de Voice of America, Armando Gómez, de cómo marcha la jornada en los Estados Unidos. Ampliamente dicho, es una jornada importante, no solo a nivel local para los estados de la Unión, sino también para todo el mundo. Impacto económico, impacto comercial, impacto en relaciones políticas, impacto de la pandemia, evidentemente, en buena medida, lo que a los Estados Unidos le ocurra, evidentemente impacta a nuestras naciones y más, ni qué decir, ojalá impactara más positivamente, eso sí, creo que es neutralmente decirlo, que nos afectara positivamente para mejorar nuestras condiciones de vida. Y si ya está lista la BOA, vamos con la conexión de la información de lo que está ocurriendo en las elecciones de Estados Unidos, Biden o Trump. Ya vamos a ir a este reporte, recordándoles que también esta transmisión la compartimos con las radioemisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER, así que a través de ella llegamos a todo el país. Ya estamos con la BOA, vamos a ver si tenemos el servicio informativo a esta hora del día, ahí lo tenemos. Bienvenidos a nuestros boletines informativos en esta noche de elecciones en Estados Unidos. Esta es la Voz de América. Les saluda Gonzalo Abarca en esta jornada electoral, la número 59 en la historia del país. 240 millones de estadounidenses habilitados para votar decidirán sobre los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Para llegar a la Casa Blanca se necesitan como mínimo 240 votos electorales. Y bien, pasamos ahora a Wilmington, Delaware, ciudad en que el ex vicepresidente Joe Biden escogió como sede central para esta noche de elecciones. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, ¿qué ha manifestado el candidato o su equipo en las últimas horas? Joe Biden estuvo aquí hace unas horas en uno de los centros comunitarios. Apareció de sorpresa, esto después de haber estado la mañana en Scranton, Pensilvania, donde nació y acompañado de sus dos nietas. Durante esta conversación con miembros de la comunidad, dijo que para él era un amuleto regresar a los lugares que lo vieron crecer profesionalmente y donde ha sentado sus raíces. Y al mismo tiempo dijo básicamente que los jefes de sus campañas en los diferentes lugares, en los diferentes estados, han indicado que hay un alto número de votantes que ha sido abrumador, en especial entre los jóvenes, así como las mujeres. Y recordemos que ese es uno de los grupos electorales por los cuales se han estado peleando ambos candidatos, en especial las mujeres, quienes fueron las que llevaron a la presidencia al que es actualmente el inquilino de la Casa Blanca. Y como puedes escuchar, Gonzalo, la fiesta empieza aquí, pero no sabemos los resultados todavía. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Wilmington,
Delaware, sede central de los demócratas. Ahora hacemos contacto con Jacopo Lucy, quien se encuentra precisamente en Washington, donde se concentra también una gran cantidad de personas. Jacopo, cuéntanos qué ha dicho el presidente Donald Trump en este mensaje, en este momento, perdón. ¿Qué mensaje ha enviado en las últimas horas? Bueno, Gonzalo, desde ayer se hablaba sobre esta posibilidad del presidente Donald Trump de declararse ganador sin esperar los resultados, y en varios mitines dijo que los votos no se deberían contar después de la medianoche. Sin embargo, hoy confirmó esta cosa de no declararse ganador, que una victoria es una victoria solo cuando será una victoria. Y al mismo tiempo la Casa Blanca negó el hecho que él podría confirmarse, declararse ganador sin tener los resultados. Esto es muy importante porque, hablando aquí en Washington con los activistas, muchos están esperando la reacción de los candidatos. Por el momento aquí la situación es muy pacífica. Aquí la gente se está reuniendo para empezar a ver los resultados que están empezando a salir. Pero obviamente, si va a pasar algo como esta hipótesis de Trump declarándose ganador antes, podría claramente animar la gente y podrían empezar las protestas. Muchísimas gracias, Jacopo Lucy, desde el corazón de Washington. Estaremos contigo más adelante. Y bien, Yasmín López está con nosotros aquí en los estudios para conocer cuáles son los temas que marcan tendencia a esta hora en las redes sociales, qué historias destacan en nuestra página web y medios sociales en esta cobertura especial de La Voz de América. Yasmín, adelante, cuéntanos. Gonzalo, la cobertura que tendremos hoy está bien interesante porque cada uno de nuestros televidentes puede interactuar con La Voz de América a través de todas nuestras redes sociales y nuestra página web en www.boanoticias.com. Allí tenemos un blog interactivo que se actualiza minuto a minuto con la información que nos traen los corresponsales en los diferentes puntos del país. Entre los artículos que tenemos destacados en nuestra página web, pueden encontrar la manera en la que se han llevado a cabo las primeras horas de la jornada electoral, y también contamos con un mapa interactivo que va actualizándose con el conteo de los votos electorales. Recuerde que estamos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Y así, Gonzalo, es como nuestros televidentes pueden interactuar con nosotros. Muy bien, siguiéndolo aquí también en Facebook. Y bien, gracias, Yasmín, por esa información tan completa. Cerramos así este boletín especial de La Voz de América. Estados Unidos vota. Nos vemos a las 8 en punta, hora de Washington, con otro avance de esta histórica noche de elecciones. Les habló Gonzalo Abarca. La Voz de Señal, OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.